¿Qué consecuencias climáticas y ambientales puede tener esta situación tan lamentable del Amazonas? Y desde el punto de vista, ambiental, especialmente lo que es la parte de selva, porque en lo que es la selva propiamente dicha del Amazonas debe tener menos de un tercio en este momento de todos los incendios, pero es donde es más irreversible las pérdidas para el medio ambiente. Lo que es la parte de bosque y sabana es más recuperable, pero en lo que es la selva realmente es muy serio. Y bueno, tengamos en cuenta que el Amazonas es uno o el principal pulmón del mundo desde el punto de vista de la producción de oxígeno. Si vamos a la parte climática, es difícil saber a ciencia cierta. Opiniones, hipótesis, puede haber muchas, que es lo que puede ocurrir, pero volvemos a lo que empezamos. Estos incendios son normales desde hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, en Bolivia esto ya tiene un nombre que se llama chaqueo, que significaba, antiguamente se hacía para, se prendía fuego y es como que se encerraba a los animales para salir a cazarlos dentro del territorio que no estaba quemado, pero habían rodeado con fuego ese territorio. Eso se llama chaqueo, se hace desde hace cientos de años. De hecho, los incas se le hicieron un chaqueo a Pizarro en la época de la conquista y para que Pizarro pudiese cazar. O sea que estamos hablando de cosas que han ocurrido, o sea, vienen ocurriendo desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Se van potenciando y ahora no es lo mismo lo que se puede llegar a deforestar o a desmontar en 10 años actualmente contra lo que se podía hacer antes en 100 años. Entonces las consecuencias desde el punto de vista de que puede ocurrir con el clima son difíciles de prever. Quizás el impacto sea menor del que uno puede suponer, pero el impacto sobre el ambiente, sobre el terreno, sí puede ser mayor. Sobre la atmósfera, que es donde se maneja el clima, quizás no sea tan importante, pero las consecuencias que ese clima después tiene sobre otro ambiente, que es el que le preparamos, ahí sí puede ser que la situación sea peor, ¿no es cierto?